Muy buenas, todos estamos aquí con otra vez con Ranch Simulator. Madre mía, bueno, el caso es que esto se me queda pequeño, ¿eh? El gallinero este se queda pequeño. Mira, las gallinas se van por todos lados. Esto es un desparrame, tengo que estar controlándolas. No me vale. Necesitamos el super gallinero top 100, es decir, el gallinero top que vimos este que dices tú. ¿Cuánto vale esto? ¿500? Hostia, es grande, ¿eh? De narices. Dice descripción, dice recomendado para tener 20 gallinas como máximo. Hay un callejón de gallina que facilita el acceso a los huevos. Pero es que si nos vamos a este no, a esta, dices la premium, dice con sistema de alimentación automático para contenedores grandes. Yo quiero esto, tú. Se nos ha hecho de noche. Damos aquí un poco de luz de historia. A ver, ponte modo construcción. Ponte en modo construcción. Ahí, gracias, crack. Es que este, fijaos, o sea, ojito tamaño, todo, gallinas arriba, abajo, ponerle la comida, dispensador automático, 750. Dice, yo lo. Pero si es que están las gallinas todas por ahí. Mira, esta noche la paséis al raso. Vamos a dormir. Vamos a dormir. ¿Y cuánto tengo de dinero? 678. ¿Qué nos queda? Nada, un viaje de caza y listo. Guardamos, dormimos, nos levantamos, conseguimos la carne de oso, ya sabéis, nos vamos a nuestro sitio preferido a cazar osos. Y ya está, ya. No, a ver, que son las 8 de la noche. Ahora sí, vale, es que hasta las 8 punto no te pasa al día siguiente, esto es una auténtica locura. Y al día siguiente descubrimos que las gallinas siguen vivas, ¿no? Vale, parece que sí, con polluelos, hay más huevos. Vale, escucha, la comida esta se la comen que da gusto, o sea, es una cosa especial. Vamos a ver cómo van los cerdetes. Abrimos aquí y aquí. Ahí estamos. Vale, cerramos para que no se escapen. Ojo, joñordos, limpiamos. Lo tenemos. ¿Algún ñordillo más que queréis que os limpie? No, no. Tenemos dos cerdos. ¿Vais todos bien? Sí. Vale, este va bien. Salud van bien. Este van bien, agua bien. Como veis aquí, tenéis agua, no tienen comida, perfecto. Vale, hay que traer un cargamento de comida. He estado mirando para el coche nuevo, vale 1400, ¿vale? Que es el siguiente coche en el cual ya puedes traer incluso vacas. ¿Qué dices tú? Eso está guay, eso está guay. Vamos a pillar el cubo de agua de aquí. Aquí no me deja cogerlo, ¿no? Vale, perfecto. Pues nada, vamos a venirnos aquí. Vamos a echar el cubo de agua porque he visto que. Co no, comida es lo que no tenía, ¿no? He metido yo agua. Sí, vale, da igual. Dejamos aquí agua. Ahí hemos llenado un poco más de agua. Dejamos el cubo en el pozo. Y a su vez cogemos uno de grano. Y tenemos que traer más comida, ¿eh? Es una cosa. Es una cosa loca lo que comen. O sea, pero loquísimo esto. Le vamos a llenar de comidita a los cerdos. Y nos vamos. Cogemos carne de oso. Yo creo que con un par de osos. 300. Aquí deja la puerta abierta tú. Que aquí se me escapan echando leches. Vale. Y metemos aquí dentro. Vale. Ahí ya está. Comida. Ahí tenéis comida para un rato. A un rato largo. Bueno, pues lo dicho, el caso es que con un viaje más vamos a tener los 750, pero necesitaremos un poco más por el hecho de que, a ver, hacia dónde está la tienda. Es justo para el lado izquierdo, vale. Necesitaremos un poquito más por el hecho de que, claro, si luego tenemos que construir o actualizar el comedero automático, pues eso nos va a dar para todo de frente y luego para la izquierda, ok. Pues nos va a dar un plus extra de que vamos a necesitar, pues lo que viene a ser de dinerete fresquete. Así que ya os digo, vamos a por los osos. Ya he cogido el que dejamos en el último capítulo por ahí en medio del campo. Y básicamente cacé otro que estaba al lado, con lo cual me vino fenomenal y hemos conseguido bastante dinerito con eso. Pero ya os digo, son 1400 lo que necesito para conseguir. Estoy ya buscando osos. Para conseguir lo que necesito para el coche nuevo y luego son. No sé, que necesitaremos 300, 400. Ponle un máximo de 500 a lo mejor para la granja. Para lo descubrimos. Lo descubrimos ahora mismo. Ya estoy viendo un oso a la izquierda. Vale, ya he visto dos osos a la izquierda. Vale, vamos. ¿Cuántas balas tengo? 7 balas. Vale. Son. Me da para matar un oso. No, vale, ya está, decidido. Vale, un par de garrazos más y estamos muertos. Vale, corre, coge, coge, corre, que va a venir el otro oso. Venga, rápido, 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 rápido. Que está el oso. Verás cómo me va a venir otro oso. Verás cómo me va a venir otro oso. Si es que lo estoy viendo, lo estoy viendo. Me va a venir otro oso. Va, hay que comprar munición, por cierto, que no se nos olvide, ¿eh? Munición, pero a saco.
porque es lo que más voy a gastar para conseguir dinero. O sea, es que es lo más rápido, indudablemente. Los huevos y la granja y demás es un plus. Uf, es que he visto otro oso, ya he visto al fondo. Vale, vamos a intentar recarga. Vale, tenemos 5 balas. Si le pego de cerca y en la cabeza, puede que hasta que nos sobre una bala. ¡No! He escuchado pasos por ahí. ¡Uf, qué susto! Vale. Está pilla por los árboles. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Cómo lo sabía! ¡Corre! 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 ¿Qué haces? ¡Corre! ¡Oh, Dios! Vale, el coche le asusta. ¡Uf, le atropello! ¡Pam! Que nada, ¿no? Que ni flores. ¿Me podría destrozar el coche? No me fío ni un pelo, ¿eh? Que es capaz de destrozarme el coche, tú. Vale. El oso amoroso que no me dejaba coger. Venga, coge carrilla. Menos mal que le llena de gasolina hace poco. ¿Se pira? Se ha pirado. Se ha pirado. No se pira. O sea, se pira, pero no se pira. Yo bajo, pero no bajo, ¿sabes? Vale, el ruido del motor lo asusta. ¿Puedes dejar el coche en marcha, por Dios? ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Fuera por ahí! ¡Ya! ¡Ah, que me quedo acá atrancado! Escucha, me va a venir, me va a dar un zarpazo y me va a bajar de la motillo esta. A ver. ¡Que vuelve! Pero vamos a ver, que tengo que atropellarte para que no vuelva. Se acabó. Ven aquí, ven aquí, no huyas. Atropella al oso. O quédate atascado y que te coma. Menos mal que no me ataca. Si me atacase con este buggy, pues la que me lía es pequeña. ¡Que me quede que trancado! No puedo bajar a recolocar el coche, que me come. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Hago como que me alejo. Mira, otro oso ahí al fondo. ¿Vale? Derrapaso. Va todo loco el oso por ahí. Ha ido hacia la izquierda ahora. Mira, él está aquí pegado. A ver, esto no va a ser suficiente, pero... ¡Hola! 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 ¡Que ha saltado! ¡No! Está claro que no me va a dejar coger la carne, ¿no? Escucha, me niego. Tú me vas a dejar cogerme la carne, ¿cómo vamos? Coge carne. Coge carne. Ya ves que si me la llevo. Aunque sea un par de trozos. Coge carne. No, no. Izquierda, derecha. No, no. Izquierda, derecha. No, no. ¿Las deja trancado? ¿Le deja trancado? Le deja trancado. Dime que le deja trancado. Está lloviendo, está lloviendo. Pon el oso. ¡Que viene el oso! ¡El oso! ¡Socorre el oso! ¡El oso! ¡Quítamelo de encima! Uf, uf. A ver, me falta. Dios, que me va a romper el coche. ¿Dónde está el otro de carne? Me falta dos trozos de carne. No, 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 no. ¡Oso, oso, 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 oso! Si lo peor es que tengo que recolocarla bien. Vamos, 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 vamos. Que no me cabe ya más carne así colocada. ¿Cómo la recoloco? ¡Oso! Pues vamos a hacer una cosa. Voy a dejar aquí en medio. Dame el otro carne. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! Dios, no me estoy... ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Me mata, me mata! ¡No! ¿Por qué oso? No te enseñes conmigo. Se está ensañando conmigo, ¿eh? Pero lo hemos grabado justo antes de empezar. ¡Uy, el oso lo que nos ha dado, loco! Lo tendría que haberme cogido y haberme ido. Es que de verdad, no pasa nada. Hacemos la misma operación, ¿vale? Lo mismo. ¿Hola? ¿Alguien me ayuda a salir de la tienda? Madre mía. Oso, déjame bajar. ¿Seguimos jugueteando? ¿Seguimos jugueteando? Vamos a juguetear. Recarga. ¿Dónde está el oso? Recarga, recarga ya, por Dios. Vale. No viene nadie más, ¿no? Ya viene el otro, ya viene el otro. Corre, 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 corre. Que nos la lía como antes. Corre, 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 corre. Que aquí sus pasos no se escuchan. Vale. A ver, con esto aseguramos, ¿no? 678. ¿Cuántas balas me quedan? 4.
No estoy seguro de cargármelo. Ya está, vámonos. Aseguramos esta vez. Venga, esta vez no hacemos nada raro. Nos vamos. Si estuviese en todo el medio, lo atropellaba. Y los osos, la que me lía. Voy a venir con los cartuchos enteros y nos vamos a llevar esto a espuertas. Escucha, a espuertas. Va a ser una cosa loquísima esto. Bueno, vamos a ver. Tenemos ya la carne, ya está recuperada. Me he cargado un oso, he cogido unos huevillos. Un complemento, ¿vale? Y no quiero arriesgarme a otro oso porque nos comen, es que nos comen y nos comen. Así que vamos a la tienda. A un trasqui por aquí. Que se me va, que se me va, que se me va el trasqui. Madre mía, se nos va, se nos va. Vale. Frena. Espera. Ponte. Vamos a hacer una cosa. Ahí. ¿Ves? Ahí sí. Ahí sí, porque ahí sí. Abra puerta. Coge la cesta que eres capaz de reventar todos los huevos, tú. Venga, ya está. Escucha, ¿cuánta pasta nos darán? Por lo menos para empezar a construir el granero ese, yo creo que sí, ¿no? No sé si se construirá automático o tendremos que empezar a ponerle tablones y cosas de esas. El primero, el que ya tenemos, básicamente se nos puso entero. O sea que ahí no tuvimos que hacer mucho más. ¿Y cuánto costará la mejora para poner el alimentador automático? Esa es una buena cuestión. ¿Debería de llevar más comida? Sí. ¿Podría comprarla ahora? Sí. Pero como no sé cuánto me vale lo del S automático, 164 nada más. Tenemos 842, tenemos lo justo para hacer eso. Y vámonos, vámonos, vamos a la tienda. O sea, a la tienda, vámonos al rancho. Porque... No, 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 balas, 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 balas. Porque si no compro balasera, no... Si no compramos balasera, no tenemos comidita. Y la balasera es importante. 800... 24, bueno, 24 balas, ¿no? Escucha. Con 24 balas me da para cargarme. Hola. Ah, vale. Que no las he cogido, claro. Ok, vale. Recarga. Vale, con 24 balas por lo menos tengo para cargarme unos 3 osos. 4 osos. Entre 5 y 6 osos, diría yo. Asegurados. Luego, seguramente, si apuro un poquito bien darle la cabeza de cerca y esas cosas, posiblemente me cargue alguno más. Pero bueno, el rollo es que de 5 o 6 osos puedo cargarme. Con 5 o 6 osos los 400 yo creo que puedo sacar de dinero. Con lo cual, los siguientes dos viajes, porque con 2 osos ya lleno el jeep este de carne entera. Si es que, escucha, no tener un jeep más grande, estamos perdiendo dinero. Fíjate lo que te digo, estamos perdiendo dinero. Ahora bien, que una vez que construya lo que viene a ser el tema del gallinero enorme, pues con... Esto ya es de frente, ¿no? Porque giro para la derecha. Bueno, con el gallinero enorme y el tema de la comida automática va a ser una despreocupación. Simplemente tendré que ir rellenando, me imagino, el tema de la comida. Y ello solo se va dosificando, cosa que me viene muy bien para no estar pendiente. Compraré un montón de comida y a partir de ahí iremos a por el jeep y luego a por las vacas, porque si no tengo que traérmelas andando, ¿sabes? Cuidado que me atropellas al pollito. Ok. Okay, mira, pero es que mira, es que se me parecen por... Así se me parecen por todos lados. Así no puedo, así no podemos seguir. Hay que cambiar esto. Martillo. Construir. ¿Dónde lo ponemos? ¿Aquí pegado a este, que hay que quitarle el árbol y todo? No, en este mejor, ¿no? Vale, vamos a ponerlo en este recuadro. Eso significa que tengo que limpiarlo de hierba. Tengo... o no. Construir. Venga, vamos a la E. Vale, hay que quitar la hierba. Ok, ok. Ok, vale. Para ser conductor de primera, acelera. Vamos a limpiar toda esta zona ya. Eso es, vamos a venir por aquí. No sé exactamente cuánto cubría la zona, pero hay que cortar bien la hierba, que ya sabéis que aquí son muy tiquismiquis con esto, ¿sabes? Yo empiezo a hacer así. Eso es, cubro bien toda esta zona. Aquí tan lejos no era, pero bueno, ya cortamos el... todo esto. Y pues si tengo que poner más, ya lo tenemos controladísimo. Eso es, eso es. Dale para atrás ahí. Corta bien el césped ahí. Eso es, eso es. Vale, este pellizquito de aquí. Muy bien. Y un poquito a la parte de adelante. Escucha, yo creo que con esto ya, con este flequillito que le haga aquí, pim, 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 pim. Yo creo que lo tengo. Comprobemos. Me queda corto. He limpiado toda la zona que no era. Escúchame. De este árbol, mitad para allá, mitad para acá. Perfecto.
¿Y lo limpito que he dejado todo eso? ¿Qué me dice de eso? Eso no sé, poco se habla de eso. Venga, vamos. Ahí, tú corta todo el césped, que no quede nada. Venga, eso es. Hasta aquí. Sí, 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 sí. Yo creo que hasta aquí va bien. Le vamos a dar aquí un poquito. Todo esto de por aquí. Eso es. Gira que te gira. Gíralo. Todo este trocito de aquí encima. Todo esto de aquí hay que quitarlo. Eso es. Vente ahora para atrás. Quitamos esto. Muy bien. Y ahora cogemos el ángulo para quitar esto y esto. Yo creo que ahora ya sí que sí, ¿no? Voy a quitar este piquito. ¿Tirarse necesario? No. Pero quiero quitarlo. Y esto también. Ya dejamos todo esto limpito. Ahora sí que sí. Míralo. Ahora sí. ¿Sabéis lo que me he dejado, no? ¿Sabéis lo que me he dejado? Este trozo de hierba. ¡Madre mía, niño! Dale, dale. Y lo que me gusta un buen cortacerped, ¿eh? Que me he dejado esto. Y por esto no me va a dejar. Ya está. Ahora sí. Venga, ahora. Ahora ya sí. Ahora ya sí. ¿Queremos el de 250? No. El de 100, no. El de 500, no. ¿A poco? El de 750. ¡Pam! ¡Madre mía, niño! Ojo, espera, espera, espera. El dosificador automático está aquí, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto cuesta el dosificador automático? Que no me lo pones, crack. Ah, que tengo que elegir, vale. Abrevadero, 100. Ah, o sea que lo de automático es como el de los cerdos, ¿sabes? Cuesta 100, tenemos 52. ¿Sabes lo que hay que hacer, no? Pues en primer lugar meter a los pollos aquí dentro. A ver, abre esto. Vale, vale, vale. Bueno, 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 bueno. Aquí pueden poner ahí sus huevos. Bajar abajo. Es que sabes lo que va a pasar luego, ¿no? Que van a estar ahí abajo con todos los huevos y con todo. Y a ver cómo le quito yo los huevos aquí abajo, ¿sabes? Es que lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Bueno, vamos a ver. Ven aquí, pollete. Que te estoy viendo venir. Venga, ahí. Vamos. Los pollitos. Eso es. Mira, mira cómo el pollo. Claro, es que. Y no hay una forma de dejarlos. Una trampa. Anda la leche. Vale, 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 vale. Ok, 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 ok. Vale. Vamos a hacer una cosa. Voy a dejar eso de comida de momento. Esto lo voy a dejar aquí guardado. Y escúchame, vamos a conseguir la pasta que nos falta. Y una vez que consigamos la pasta que nos falta, terminamos esto y lo dejamos aquí dentro metido. Vale, mira, mira, mira cómo van los pollitos ahora para adentro. Vale, vale, voy a pillar la gallina, la voy a llevar para allá. Y los huevos los pondré arriba o algo de eso, no sé. Venga, ahí. Cierra esta puerta, crack. A que se cierran las dos. Oh, 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 qué bueno. Vale. Pillamos otro pollito. Ya tengo tres pollitos, ¿eh? Poco se habla de eso. ¿Puedes abrir la puerta sin tirar el pollo? Sí. Vale, para adentro. A ver, el gallo. Ven aquí, que va a venir un lobo y os va a comer. Que hay lobos, que tener cuidado. Te digo yo que atentos, ¿eh? Abrimos, dejamos, cerramos. Buah, increíble, increíble mi rapidez. Gallinas, 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 gallinas. Vamos. Venga. Bueno, ahora lo bueno es que puedo conseguir bastante carne de oso en un momento dado. Porque podemos llevarnos a tres osos del tirón. A ver, aquí no hay más gallinas, ¿no? No, y es que ya se han acabado. Ah, no, está aquí el grano, qué susto. Mira, otra gallina por aquí perdida, de la mano de Dios. Vamos a ver. Que luego me ponen huevos por ahí, ¿sabes? Y no hay que los encuentre. Vale, abrimos. Cerramos y dejamos. Ha hecho una atravesadilla de suelo, ¿verdad? ¿Es cosa mía? No, no. Vale, pillamos el agua. A ver. Que automático de momento no lo tengo, pero semiautomático lo puedo poner. Ya verás. Pillamos aquí el agua. Incluso estoy por ese grano. Vale, ya está. Mira, ahí tenéis. Agua automática. Listo. Vale, tenemos huevos. Nunca mejor dicho. Vamos a probar aquí los huevos. Eso es. Uno por aquí.
Vale, otro por aquí. Bueno, me voy a dedicar a coger los huevos, los metemos en la cesta y cazo un par de osos. Eso. El de la. Es que se ve fatal. Pero el de la derecha creo que está fecundado. El de la derecha tiene polluelo. Así que vamos a hacer una cosa. A ver, abrimos aquí, dejamos ahí y cerramos. Cuidado ahí, ¿eh? Cuidado ahí, que os veo. Vale, mira, otro huevo aquí en medio. Te digo yo que. Pilla, pilla, pilla. Uep, ahí estamos. Ahí lo tenemos. A ver. Ese. Uf, es que se ve súper mal, ¿eh? A ver, trinca esto. Vamos a una habitación a oscuras o algo. Es que se ve súper. Mira, así se ve bien. Si lo cojo, se ve bien. Guay, guay. Pues escucha, técnica de lujo. Vale, este. Está. Tiene polluelo. Tiene polluelo. Este tiene polluelo. Vale, toma. Ese por ahí. Con polluelitos. Ahí, muy ricos, muy fresquitos. Vale, y este vamos a suponer que también tiene polluelo. ¿Seguro? Sí. Esto ya. Llévame sexador de huevos. Venga, ahí cerramos. Perfecto, lo tenemos. Y otro huevo más. Venga, todos para adentro. No me voy a entretener ya con huevos. Ahí estamos. Perfectísimo. Vale, y si yo quiero. Uy, ¿qué podía construir aquí? ¡Oh, un comedero! Ah, tenía aquí para ponerle un comedero y no lo sabía. Bueno. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Escúchame. ¿Y aquí hay algo más? ¿Qué deba saber que se puede construir? No, ¿no? Vale. ¿Y aquí qué puedo construir? Si se puede saber. Molino y silo. 250. Vale. ¿Y aquí? Mejora del tamaño del granero. 125. Vale. Me van dando más cositas por lo que veo, ¿no? Ok. Vale. Más cositas. Y como ya tengo el mega granero, aquí me dan otra cosa más. No. Gallinero. Y poco más, ¿no? Vale, perfecto, perfecto. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale, hoy se nos ha acabado ya el tiempo. Así que esto. Vamos a chaparlo. Esto en demoler. Le di a demoler. ¿Me darán pasta por ello? Supongo que no, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Más 50 me han dado! ¡Ojo, ojo! ¡Espera! Que me han dado más 50. Entonces, por lo pronto. Puedo poner el abrevadero. Vale. Pues escucha. Vamos a gestionar esto en un momento dado. Cerramos. Ahí, gallina, tira para adentro. ¿Cómo va la gallina, eh? ¿Cómo va la gallina? Tira para adentro. Eso. Escucha, perfectísimo. Entonces, ahora ponemos el abrevadero. No hay más historias, ¿no? No. Vale, ponemos el abrevadero. Pum, pum. Metemos aquí la manurria. Entonces, cogemos el cubo de agua. Y desde aquí no me deja, ¿no? Tiene que ser desde aquí. Vale, tira, tirar para. Mira, mira cómo se acercan. Este no es, ¿no? Es este de aquí. Venga, a por el agua, chicas. Ahí estamos. Ciérrate. ¡Para adentro! Vale. Trinco aquí esto de agua. Perfecto. No me eches a mí, no me eches a mí. Corre, 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 corre. Venga, y listo. Ciérrate. Polluelos para adentro. Perfecto. Y deja esto ahí, ¿vale? Que se rellene cuantas veces haga falta y lo que quiera. Comida. ¿Dónde les dejé la comida? Aquí. Pues ahora, dejamos ahí comida, cogemos, dejamos ahí comida y cerramos. Polluelos para adentro, perfectísimo, escucha, perfectísimo. Bueno, pues ahora sí que sí, lo dejamos aquí con los polluelos. Madre mía, con su huevo, su comida abajo, su todo, y ya está. Me escucha, el mega granero este. Es una cosa espectacular. Madre mía, el mega granero, míralo. Iluminación a tope, eso es. El mega granero está aquí. Ya está, pues en lo siguiente sigue por el coche. A por el coche y a por la mejora de las historias estas. Del granero, el silo y todo ese rollo. Espero que os haya gustado. Y aquí con la luz nocturna y con el frontal. Madre mía, el granero, ¿eh? Qué espectacular. Nos vamos y nos dejamos por aquí en el próximo más. Adiós, chao, chao.